Hola a todos, les damos la bienvenida a este programa de Cocina Saludable. Hoy, como siempre, emitiendo desde un lugar muy bonito como lo es la tienda ecológica Clorofila. Hoy me encuentro en compañía de Liliana Morales, quien es no solamente la propietaria de esta linda tienda, sino que además es maestra, es experta en alimentación sana. Así que le damos la bienvenida. Hola Liliana, ¿cómo estás? Camila, muchísimas gracias por tus generosas palabras. A ti, Liliana, por abrirnos las puertas de tu cocina y también porque nos tienes hoy una receta deliciosa. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, vamos a hacer hoy brócoli apanado y la intención es acercar a los niños rebeldes con las vegetales, enamorarlos de los vegetales, acercarlos a que coman vegetales. Así que ustedes ya saben, queridas televidentes y queridos televidentes también, que de pronto tienen dificultades con sus hijos porque no les gustan las verduras, aquí les vamos a traer una alternativa, pues una solución y una ayuda para ustedes. Entonces los invito para que vayan, tomen nota de los siguientes ingredientes. Hoy en Cocina Saludable prepararemos unos deliciosos brócolis apanados. Para ello los ingredientes son un brócoli, media taza de harina de trigo integral, un huevo batido, sal y pimienta al gusto y aceite de ajonjolí. Bueno, y como ya vimos, la lista de ingredientes son cosas fáciles de conseguir que yo sé que la gran mayoría de nosotros tenemos en nuestra casa, bien sea en nuestra nevera o bien sea en nuestra alacena. Y bueno, Liliana, vemos que el brócoli es el actor fundamental, es el ingrediente principal en esta preparación. Pero entonces contémosle a los televidentes qué beneficios y qué propiedades tiene este ingrediente. Bueno, Cami, afortunadamente hemos rescatado, bueno, con todo lo que está pasando ahora, tantos temas de enfermedades y todo, hemos rescatado todos los beneficios del brócoli. Sí. El brócoli es un anticancerígeno principalmente, Wow. Lleno de antioxidantes, lleno de minerales, vitaminas, bueno, entre otras cosas, y sobre todo, antioxidantes, ¿no? Que es lo que permite que nos ayude con el tema de tumores, bueno, todo ese tema que no somos médicos ahora, pero sí podemos dar los beneficios a nivel de es un antiinflamatorio. Bueno, Liliana, además de eso, déjame decirte, yo había escuchado alguna vez que el brócoli ayudaba a que se retardara un poquito ese proceso en donde a uno le salen canas. Entonces me parece como interesante ese apunte, pues, para contárselo a ustedes, televidentes. Bueno, eso también se dice del brócoli. Yo no sé el por qué, pero eso dicen los que saben. Bueno, Liliana, entonces, si te parece, de una vez entramos en materia, ya ustedes saben cuáles son las propiedades de nuestro ingrediente principal. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, tenemos un brócoli, por supuesto, orgánico. Uh-huh. Vamos a hacer unos arbolitos, a sacarlos así con la mano, ¿sí? Unos arbolitos, porque la intención es que los chiquitos vean en el brócoli como si que tú le vas a servir unos arbolitos. Unos arbolitos que luego, por ejemplo, para una fiesta, para los grandes, puede servirse luego con una salsa, con un unto, claro, bien, sí, bien rico. Entonces, por ahora, vamos a sacar unos arbolitos de nuestro brócoli orgánico certificado, lleno de todos los beneficios del sol, de la naturaleza, lleno de clorofila pura. Tenemos harina de trigo integral, sí. Esta también la pueden conseguir ahora mucho más fácil, pero pues en clorofila consiguen todo lo que yo cocino, está en nuestras tiendas. Uh-huh. Y huevo criollo revuelto. Entonces, los invito a que vayamos a escaldar, porque lo primero que vamos a hacer es escaldar este brócoli. Sí, muy bien. Los invito al fuego. Tenemos agua que va a estar en un segundo hirviendo. Perdón, voy a sacar mi escurridor. Entonces, cuando el agua esté hirviendo, sumergimos en esa agua los vegetales para escaldar. Esa es la técnica de escaldar. En esa agua ustedes pueden jugar muchísimo con el sabor que quieran darle. Pueden ponerle un ajo, pueden ponerle un toquecito de vinagre blanco, pueden ponerle, en caso por ejemplo de la coliflor, para que no pierda el blanco, se le pone un chorrito de leche. Entonces hay muchísimos tips en la técnica de escaldado. Y sal también. En este momento entonces le voy a poner un poquito de sal marina. Sal marina. Para que mi brócoli quede ya listo para freír. Recuerden que el ánimo de esta receta es que los chiquitos
pues se acerquen más a los vegetales. Una vez el agua está hirviendo, no sé si podemos ver en la cámara, el agua está en su furor, entonces ahí sumergimos nuestros vegetales, en este momento nuestro brócoli. Vamos a esperar un minuto más o menos para que él se transforme apenas con el calor del agua, pero tiene que quedar absolutamente crocante, porque recuerden que luego va a pasar a ser freído. Entonces, vamos a esperar un segundo. El brócoli es súper lindo porque, pues, además de ser lindo, ese color tan increíble que tiene al pasar por agua caliente, él intensifica muchísimo el tono, y cuando tú lo vas a servir solamente escaldado, entonces una vez escurrido del agua caliente lo pasas inmediatamente por el agua fría y él se queda muy verde. Ese es otro tip que quiero darles para cuando ustedes quieran sorprender con un color así maravilloso en la ensalada. Bueno, gracias, Liliana. Pues obviamente esos tipsitos son muy útiles. Y bueno, qué mejor que lo que tú dices, ¿no? Que los chicos se enamoren de las verduras nuevamente, pero me parecería como también interesante hacerles la invitación para que cocinen en familia, ¿no? Para que les enseñen a sus hijos desde pequeños cómo es que se preparan las cosas que la mamá pues generalmente les da, sí, bien sea en almuerzo o en la comida, ¿verdad? Y la invitación primero es que las mamás vuelvan a cocinar. Es que, Cami, lo que pasa ahora es que las mamitas no tienen tiempo para cocinar y entonces están dejado ese sitio tan fundamental que es la cocina para mantener no solamente unida la familia, sino sanos y amorosos los miembros de la familia. Es importantísimo que volvamos a tomar las riendas de la cocina, chicas y chicos. Claro que sí. Bueno, aquí tengo elegí una olla profunda, ¿sí? Pequeña, porque nuestro brócoli tiene que ir sumergido en aceite. Entonces, entre más pequeño sea el recipiente, pues el aceite que vas a usar va a ser menor y así puedes ahorrar aceite y sumergir completamente el vegetal dentro del aceite. Ya pasó un minuto. Nuestro brócoli está, perdón, mi Cami me tocó pasarme aquí, yo no sé cómo. Claro, vamos a sacarlo. Ay, Dios mío, Cami, mira este color tan divino. No, es precioso. Lo que yo te decía, cuando escaldas un vegetal, para que conserve el color, tú de inmediato le pones agua fría y él va a quedarse ahí, conservado. No, sí. Entonces vamos a dejar que escurra el agua. Escurra el agua de más y vamos a pasar el brócoli por estos dos ingredientes. No sé, mi Cami, si esperamos a que nuestro aceite ahora esté caliente. Vamos a poner un poquito más de aceite porque recuerden que esta preparación, el brócoli tiene que ir completamente sumergido en el aceite porque es frito, es festivo para que los chicos estén muy contentos y quieran. Ustedes saben que el frito siempre es festivo, es un alimento que como hemos hablado en programas anteriores, podemos consumir con tranquilidad cuando llevamos una dieta balanceada, cuando llevamos una dieta casi vegetariana. Y precisamente eso te iba a agregar allí, Liliana, y es que el aceite que utilizamos es el de ajonjolí, ¿verdad? Por supuesto, aceite prensado en frío ajonjolí. Yo le estoy dando la primera, el primer calor, la primera saturación, la estoy dando yo. Entonces tenemos nuestro aceite, el fuego está alto, necesitamos que el aceite esté caliente. Y entonces cogemos nuestros arbolitos, los pasamos primero por huevo para que él luego tome la harina. Yo usé harina de trigo integral, podemos usar también ralladura de pan integral, también cuando no tenemos harina de trigo integral, miga de pan o ralladura de pan integral. Pasamos el brócoli por el huevo. Sí. El brócoli está escaldado, recuerden, al dente, casi crudo, mejor dicho, duró solamente un minuto escaldándose, y ahora lo pasamos por la harina. El aceite ya está caliente, este brócoli tiene que quedar completamente enharinado.
Claro que sí, para que quede crujiente además, para ¿no? que quede crujiente, para que quede con ese aspecto lindo de arbolitos. Apanadito. Bueno, esto, por ejemplo, lo que decía Camila, en este momento los chicos pueden venir. Claro que sí, ayudar. Ayudar, ajá, a apanar el arbolito, entonces ellos van a estar felices y se lo van a querer comer. Muy bien, tenemos nuestro arbolito completamente apanado y ahora lo vamos a poner en el aceite, que debe estar muy caliente. Eso es casi que inmediato que se prepara, ¿verdad? Así es, porque ¿cuánto nos demoramos escaldando? Eso, nada, es súper rápido. Y si quieres, puedes servir este alimento con una salsa. A mí me gusta mucho para las fiestas también, Cami, tener los arbolitos apanados y al lado una salsita, y la gente se le olvida porque no hay carne, que no hay cosas de proteínas animales, y están muy muy contentos. Como siempre, echamos manos de los palitos chinos, las extensiones de sobre las todo cuando freímos, porque pues nos protegemos las manos, los dedos. Entonces, nuestros arbolitos están sumergidos completamente en el aceite. No sé qué otra cosa quieras, Mikami, acotar, aportar. No, lo que te quería decir era que me parece interesantísima esta propuesta que traes el día de hoy, porque uno, estamos haciéndole, pues no sé, como enamorando de nuevo a los chicos de las verduras, de los vegetales, que a veces resulta tan difícil para muchos padres. Y lo otro, es interesante ver cómo a través de una receta pues podemos reunir a la familia para que todos participen, lo cual es muy, muy interesante. Y pues vemos que lo que tú dices es muy práctico, es muy rápido de elaborar y muy fácil. Entonces, pues igual, ahí la cuestión es esperar un poco, pues mientras se sofríen. Y se pongan doraditos. En cuanto a por ejemplo, el huevo batido y la harina, ustedes pueden jugar mucho con esos sabores. Si es para grandes, por ejemplo, pueden incluir pimienta, sí, un pueden poquito incluir picante. Queso parmesano. Es decir, ustedes pueden, esos arbolitos pueden, además de brócoli, saber a lo que ustedes, mostaza, por ejemplo. Mostaza va delicioso. Muy bien con el brócoli. Entonces pueden hacer una emulsión de mostaza y el huevo, lo baten bien y entonces ese brócoli va a quedar con ese toquecito ácido, con ese bien rico. No, delicioso. Y mira que para unas oncecitas, no, delicioso. Oh, claro, sí. Que sí, para una perfecto, fiesta. A mí esto me parece súper festivo. Cuando uno tiene invitados, saca el brócoli, saca los dips, saca los untos y la gente... El brócoli siempre es como si, además tiene como, se asemeja como a una proteína. Exacto. Muy bien, mis amores, les falta un toquecito para que esté dorado. Ven, y ese aceite lo podemos reutilizar, el que queda. Así es, mi Cami, lo podemos reutilizar para volver a freír algo. Porque claro, como es un aceite tan especial, como le estoy dando yo la primera... el primer fuego, pues la primera saturación, entonces sí es muy importante que pues dos, tres veces para este tipo de preparaciones, para fritar el tofu, para fritar las papitas, puedes usarlo. Muy bien, chicos, también podrían, por ejemplo, este brócoli, a esta harina, así como al huevo, le podemos adicionar mostaza, le podemos adicionar queso parmesano, pimienta. A la harina le pueden poner ajonjolí tostado y wow, el arbolito, entonces delicia. Va a quedar adornado también. Entonces, divino con ajonjolí. Debimos hacerlo, se nos olvidó, pero bueno. Adornado, pero igual ahí queda la propuesta abierta para todos. Ajá. Los curiosos que les dé... por intentarlo, a ver cómo queda. No, mira, ¿qué es eso? Sí, tan divinos. Delicioso. Yo quisiera más doraditos. Claro. Más doraditos para que los chicos van a estar muy, muy felices con... Y ese juego de colores es ideal. Así es. Todavía para mí están muy pálidos. A ver... Es que, Cami, de todas maneras la cocina requiere tu atención, requiere tu tiempo, tu amor, ¿no? No todo es... inmediato. Fast food. Sí, exacto. ¿No? Muy bien. Entonces, esperamos a que tenga el tono deseado. Sí.
Sí, ya pues ahí ya eso va en cada quien. En este caso pues quedaron un poco claritos, pero igual en casa pueden esperar un poquito más. En casa podemos esperar un poquito más. La harina puede tener entonces ese ajonjolí y listo. Tenemos nuestros arbolitos apanaditos de brócoli, delicioso. No, yo no sé ustedes, pero yo apenas terminemos este programa nos vamos a ir a comer nuestros brócolis apanados. Liliana, yo te invito para que le digas a los televidentes a través de qué medios se pueden contactar contigo. Pueden escribirme a www.clorofilaorgánico.com o contactarnos a través de nuestro Facebook Clorofila, tu tienda ecológica. Y si ustedes, al igual que yo, quieren aprender más de este maravilloso mundo de comida saludable, pues ahí queda abierta la invitación. Ahí están apareciendo las páginas que nos ha mencionado Liliana, donde van a encontrar el resto de las recetas de este tipo. Entonces, Liliana, agradecerte como siempre a ti y a tu tienda por abrirnos las puertas de tu cocina y por todo lo que nos enseñas. Y a ustedes, televidentes, queda abierta la invitación también para que las practiquen y para que nos vean en los siguientes programas que les traemos para ustedes. Muchas gracias, chicos. Chao, chao.